A continuación, la opinión oportuna de Rogelio Martínez Faz. El fútbol soccer, como cualquier otro deporte, no puede dejar de ser una representación nacional. Cualquier disciplina deportiva exige carácter, actitud, destreza, organización. Está de por medio la dignidad, el orgullo, etcétera, y tiene una relación indirecta con la cultura y la política del país. Las más recientes derrotas de la selección mexicana de fútbol en la Copa Confederaciones contra Alemania y Portugal expone la vulnerabilidad del deporte mexicano y con ello la imagen nacional. Tanto que dio lugar a críticas despectivas por parte de comentaristas deportivos argentinos. Independientemente de lo que digan otros en voz alta o voz baja, es un secreto a voces entre mexicanos. ¿Nos falta dar el ancho en los momentos críticos? ¿Es cuestión racial, física, mental, psicológica, preparación o todo junto? El por qué México no llega a finales en mundiales puede ser algo secundario. ¿Pero qué tiene que ver esto con política? Pues resulta que sí, observamos al desempeño de la selección mexicana. Esta parece una proyección de la política del país. El último encuentro internacional de la política mexicana fue en Alemania con Estados Unidos, dígase contra Donald Trump, y México con Enrique Peña Nieto. El marcador nos indica un 2-0 a favor de Estados Unidos. Ya sabemos de las típicas declaraciones trilladas de los jugadores después de una derrota, como controlamos el juego, mantuvimos la pelota más tiempo, que consiste en pasar la pelota de un lado hacia otro hasta media cancha, hasta que les quitan el balón para acabar replegándose, como sucedió en México y Francia en el Mundial del 2014. Un penal absolutamente no define la suerte de un equipo mexicano, aunque sí el partido. El Tri merodea el área rival y nadie se anima a tirar a gol por temor a fallar, inseguridad. Un contragolpe y la suerte se voltea. La respuesta de nuestras estrellas deportistas es: ellos supieron aprovechar las oportunidades, así es el fútbol. ¿Cómo podríamos interpretar esto en política mexicana? Pues exactamente igual. Todos están en la jugada, se pasan la pelota unos a otros, le echan la culpa al árbitro, todos tienen la jugada ideal y ninguno concreta que no sea una chiripada. Se revuelcan en la cancha para fingir un foul y conseguir un tiro al arco. Cuando le sacan la tarjeta roja, les da risa, como al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Nuestro deporte nacional, como en política, expone la manera en que pensamos y actuamos, porque el mexicano es lo mismo fuera o dentro de la cancha, independientemente del deporte. Cuando queremos justificar la falta de carácter y técnica, le echamos la culpa a las circunstancias, a un foul, a un penalti. Cuando nos meten un gol político por falta de reflejos, absolutely, hacemos como que nos habla la Virgen. El carácter, la dignidad, se queda a media cancha, para después declarar que fue un gol mal habido y sin trascendencia. Nuestra política como deporte nacional nos hace más falta mucho por desarrollar. Hasta aquí mi punto de vista, Vicente. Rogelio Martínez Faz nos comparte su opinión en Puntos de Vista. Puntos de Vista. Puntos de Vista. En Sin Censura, con Vicente Serrano.